Vean la entrada del Liverpool. Esa fila que se ve ahí es para entrar a Liverpool. Chéquenla. Es por los filtros que aplican los señores de seguridad para ingresar a dicha tienda. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saluda su amigo el Chanti. Bienvenidos a un nuevo video. Un video más en este su canal de qué hablar. Pues hoy nos vamos a dar aquí una vuelta en la Plaza Cosmopol, en el Estado de México, en el lindero de Tultitlán y Coacalco. Nos indican que ya hay bastantes negocios abiertos. Vamos a observar la movilidad, el comportamiento. Vamos a ver qué tiendas están abiertas, qué otras tantas no. Más o menos en qué porcentaje está avanzando. Vamos a darle, amigos. Pues aparte de que ya hay varios negocios abiertos en la parte de abajo, chequen ahí al fondo se ve lo de Liverpool, aquí las zapaterías. Lo primero que encontramos es que hay señalamientos de vialidad de sentidos en el piso. Chequen, aquí hay uno. La verdad es que está bastante bien hecho, bastante trabajado. Se ve que los señores de la organización de esta plaza lo plantearon bien. Algunos negocios todavía están cerrados, pero bueno, vamos aquí al primer piso. Aquí el Liverpool está cerrado. O sea, eso nos indica que nada más se puede ingresar por la parte de abajo. Como les digo, hay un buen de zapaterías, ¿eh? El Sears sí está abierto, ahí como pueden observar, también en la parte de abajo, en la parte de en medio, y hay una parte más arriba. En un momento vamos a subir para ver cómo está la parte de la comida rápida, cómo está la afluencia de la gente. Chequen aquí la entrada para Telcel. Igual hay filtros, hay fila. Pero aquí algo que les pegó en el Estado de México fue que ellos cerraron sus centros de atención al cliente. Y pues mira, es una noticia que ya, una noticia buena que ya esté abierto. El Sears, pues aquí también está abierto. El Liverpool está cerrado en la parte de arriba de la plaza. Aquí la otra compañía telefónica está abierta, AT&T. Algo que estoy observando en todos los locales o los negocios es que todos portan su careta o cubrebocas, todos ya con la norma. Y algo que estoy viendo en las tiendas es que hay bastantes que tienen rebajas. Aquí estamos llegando a la parte donde está el área de la comida rápida, chequen, algo vacía. Vamos a salir de la plaza a la parte donde está el área de las cheves. Pues ya están abiertos ese tipo de negocios aquí. Aquí nos comentaba el oficial de Liverpool que solamente son salidas. Aquí está abierto, pero esta solamente es una salida. Vean aquí lo que les comentaba. Este tipo de negocios, aquí el Chili's ya está abierto.
esta parte de la plaza hay más locales cerrados. Ya es la parte más alta. Ya aquí los locales están cerrados. Es donde se encuentra el cine. Obviamente está cerrado. Todavía no está operando el cine en esta plaza. Aquí están las cortinas abajo. Poca gente, pero ya se ve algo de movimiento. Esta plaza estuvo cerrada toda la cuarentena, un poco más de la cuarentena. Llevará escasas 2 semanas funcionando. El Recorcholis está cerrado. Vean aquí lo que les comentaba de Liverpool. Dentro de la plaza está cerrado. Está muy padre la plaza, es esta parte de aquí da la impresión como si juntaran 2 plazas. Vean aquí los amigos de lo que les comentaba, en este negocio portan caretas, en la mayoría, ¿eh? Así está la nueva normalidad, es incómoda, ustedes ya lo saben, sin embargo, pues hay que seguir las reglas. Chequen el área de la comida rápida, ya algunos ya les están permitiendo comer en las mesas. Esta es una de las plazas más grandes que hay en el Estado de México, junto con la Plaza de las Américas y la otra plaza que es Perinorte, pero la verdad esta está más bonita, aparte de que está más nueva. Vean, todavía la operación al 100% en esta plaza todavía no está. Hay bastantes negocios cerrados todavía. Y pues bueno amigos, así vamos llegando al final de este video. Ojalá les haya gustado este breve recorrido en esta plaza para que quien no la conoce pues la conozcan, se animen a venir a visitarla. No olviden suscribirse, activen la campana para cuando suba un video nuevo se enteren de inmediato. Denle like para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.